atraiga las cosas que debería desear, o no se atrae por las cosas que debería encontrar atrayentes, Señor. Ayúdenos, ponga nuestra atención en su palabra, y en este caso ayúdenos a conocer este libro de Esdras y Nehemías para su gloria, Señor. Que sea de edificación para nuestra alma, para nuestras familias, nuestra iglesia, y podamos conocerle mejor y servirle de mejor manera. En Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, como ya adelanté, nos corresponde este hermoso libro de Esdras Nehemías, al cual le tengo personal cariño porque fue el primero que me tocó exponer ya desde el púlpito de manera continua, sistemática, como predicación expositiva, y fue el primer libro que fue predicado en IBGS, así que es un libro al cual le tenemos especial cariño, y quienes fueron llegando, sobre todo en la primera etapa de esta iglesia, nosotros les decíamos que solo teníamos para ofrecer una pala y una espada, y esa ilustración viene de Nehemías justamente, cuando ellos trabajaban para construir el muro, con una mano tenían una espada y con otra mano tenían la pala para poder edificar. Así que vamos a comenzar esta exposición. Voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces, vamos a comenzar con este libro hermoso de Esdras y Nehemías. Ya, entonces, primero, como objetivos, se comparte la idea transversal a estos estudios, que es conocer las características de este libro, abordar sus claves y retos de interpretación y entender también su rol en la historia de la redención. Vamos entonces. En cuanto al nombre del libro, viene del nombre del sacerdote y escriba llamado Esdras, que en hebreo es Ezra, y originalmente era un libro con Nehemías. No estaban separados, sino que venían en una unidad, y de hecho la traducción al griego se los distinguió, pero como Esdras alfa y Esdras beta, que sería como Esdras 1 y 2, y así también se tomó en la Biblia en latín, traducida por Jerónimo, y se le llamó primera y segunda Esdrae, o de Esdras. No es que tenga una falta ahí de ortografía, sino que así se escribía en latín, primera y segunda de Esdras. Y los dividió el autor llamado Orígenes de la Iglesia Primitiva, y lo siguió entonces este traductor de la Biblia en latín que se llamaba Jerónimo. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es la idea que debe quedar? Esdras y Nehemías son una unidad, así fueron presentados originalmente, y después por motivos de comodidad o de organización fue dividido en dos. El autor se identifica tradicionalmente como Esdras, la tradición judía lo identifica así. En el Talmud, por ejemplo, o el autor Flavio Josefo, ellos concuerdan que fue Esdras, y hay una unidad de estilo con Crónicas, es decir, Esdras, Nehemías y Crónicas tienen un mismo estilo de escritura y también una unidad teológica, se puede llamar así también, porque se interesan en temas similares. Ahora, ¿cómo fue que se escribió este libro? Se dan distintas ideas, por ejemplo, que Esdras y Nehemías registraron sus propios testimonios. O sea, una es la que mencioné al comienzo, que Esdras fue el que escribió todo. Otra es que Esdras y Nehemías escribieron sus propios testimonios porque hay relatos en primera persona. Hay otra teoría que podría ser que uno de los dos, ya sea Esdras o Nehemías, compilaron lo que fue escrito en este tiempo y quedó este libro, tomando lo que cada uno había escrito antes, o que un tercero, que no conocemos su nombre, también lo compiló, lo que escribió tanto Esdras como Nehemías. Más allá de eso, como se ha señalado en las otras oportunidades donde el autor no queda tan explícito en los libros, confiamos también en la inspiración del Señor y que esto ha sido reconocido de forma unánime en su pueblo como palabra inspirada. Ahora, también es interesante este libro porque está escrito en dos idiomas, y eso también implica que la audiencia, los que recibieron este libro, hablaban estos dos idiomas, que son arameo y hebreo. Ya el hebreo había ido quedando atrás como la lengua del pueblo de Dios, porque la hablaban prácticamente aquellos que fueran más cultos, los escribas, mientras que el arameo era la lengua ya más conocida, y eso tenía que ver con quienes habían conquistado esta región, que eran primero los asirios, luego los babilonios y después los persas, como vamos a ver.
la fecha de este libro, en cuanto a su composición, a cuándo fue escrito, tiene que haber sido entre los años 420 y 400, ahí asumiendo que el que lo escribió fue Esdras. Esto porque los últimos hechos relatados aquí, en Nehemías 13, ya fueron antes del 420, entonces por lógica tiene que haber sido entre esos años, si es que se reconoce a Esdras como el autor. Y eso en cuanto a su fecha de escritura, de composición. Ahora, ¿cuánto abarca en los hechos que relata? ¿Cuánto abarca ese lapso de hechos que se relatan desde el decreto de Ciro, el 538 a.C., hasta el segundo gobierno de Nehemías, que fue en el año 430 a.C.? Y eso, ese lapso que abarca este libro, es de 108 años aproximadamente. 108 años aproximadamente es lo que abarca este libro. Ahora, este libro tiene una complejidad en cuanto a que hay que entender ciertos aspectos históricos antes de poder hablar de lo que está ocurriendo acá. Imagínense usted hablara de la vida de una ciudad europea entre 1940 y 1945 y no se refiriera a la Segunda Guerra Mundial. Usted no podría hablar adecuadamente de esa ciudad si es que no se refiriera a lo que está ocurriendo en el contexto donde esa ciudad está y que lo está afectando directamente y profundamente. Entonces hay ciertos hechos que a lo mejor alguien podría decir que es una exquisitez o un detallismo demasiado exagerado tratar estos hechos, pero no es así porque debemos tenerlo en cuenta para saber qué es lo que dice este libro. Entonces primero hay que tener en cuenta que el reino de Israel se había dividido después de Salomón. ¿Recuerdan eso? Que con el hijo de Salomón se dividió en el reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Y el reino del norte tenía 10 tribus, y el reino del sur tenía Judá y Benjamín. ¿Qué pasó? Como vimos también en Reyes, en Crónicas, los reyes del norte fueron todos impíos, con algunas excepciones parciales, como Jehú, por ejemplo, que tuvo un momento bueno, pero en realidad fueron todos impíos, dejaron al Señor, y eso tuvo como consecuencia que en el 740 a.C. ese reino del norte cayó ante los asirios. Y acá tenemos un mapa, no sé si se ve, me confirman si se ve el cursor, sí, se ve el cursor. Tenemos un mapa de la región de Canaán, acá se ve donde está Samaria, Jerusalén, pero también hacia arriba tenemos Siria y la parte de la región conocida como Mesopotamia, que está dominada en este caso, este color que no sé, yo soy malo con los colores, hermano, pero no sé si será color damasco, es la región que originalmente dominaron los asirios, y ese verde pastel ahí que sale fue la conquista que se fue expandiendo este dominio, y ahí justamente aquí incluyó, si ustedes se fijan. Aquí incluyó la conquista de los asirios a los samaritanos y también a Jerusalén, pero a Jerusalén no lograron someterla, pero sí a Samaria. A Samaria la invadieron y deportaron a la población. Y ahí, si ustedes se fijan, hay unas flechitas de colores. La primera deportación es la de color morado, luego viene una deportación de color rojo y por último una color mostaza. Todas estas se fueron dando de manera sucesiva. Entonces, tal como sucedió después con los judíos, los samaritanos o los del Reino del Norte, que después fueron llamados así samaritanos, fueron siendo deportados de manera sucesiva. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que el Reino del Norte, Israel, nunca volvió a ser levantado. Y en segundo lugar, los asirios llevaron colonos a ese lugar, a esa región de Samaria. ¿Y qué pasó? La población original que quedó se mezcló con la de los colonos que eran gentiles. Y eso, si nosotros vemos la importancia de esto en cuanto a los pactos, es que se perdió la distinción de Israel. O sea, se perdió, los que quedaron ahí en esa región, perdieron esa distinción de ser ese pueblo circuncidado y separado de todo el resto de las naciones, sino que se mezclaron con los gentiles que los asirios pusieron ahí. Eso es muy importante porque después los samaritanos iban a ser uno de los enemigos de los judíos cuando llegaron con Nehemías, esa oleada específicamente. Bueno, y anteriormente también, la primera, desde que llegó
el pueblo judío de vuelta de Babilonia, ellos fueron, recibieron la oposición, la resistencia de los samaritanos, que en este, a esa altura ya eran una raza mezclada, y esto no por un interés racial simplemente, sino por el tema de que los hijos de Abraham debían mantenerse distinguidos de todo el resto del mundo para que a través de ellos llegara el Mesías, si ustedes recordarán también de la serie de los pactos. Esa distinción se perdió en el norte. Ahora, ¿qué pasó? Avanzaron los años y en el 612 a.C., unos 100 años después de lo que estaba diciendo, Babilonia derrotó a Asiria y expandió sus dominios. Ahí tenemos, ustedes pueden ver una imagen de la caída de Nínive, por supuesto una recreación, una pintura que recrea la caída de Nínive, que era la capital de Asiria, y ahí los babilonios fueron los que dominaron. Y ese dominio babilonio se representa por ese color morado del mapa, que ellos sí que llegaron ya a Jerusalén y producen esto. En el 597, Babilonia, después de un largo y terrible sitio a la ciudad, es decir, la rodearon los ejércitos, no dejaban que entrara comida ni que saliera nada, no dejaban que hubiera comercio, se empezaron a morir de hambre. Eso es lo que vio Jeremías, por ejemplo. Y después de un largo sitio, ellos logran que la ciudad caiga, los babilonios, comandados por Nabucodonosor, en el 597, y ahí se destruye la ciudad, se derriba todo, el templo, todos los edificios, los palacios de los reyes, todo quedó absolutamente derribado, y el templo, que era la vida espiritual de este pueblo, quedó derribado. Y esto generó un exilio de 70 años en Babilonia, y donde también se produjo por oleadas, un exilio por oleadas, donde se fueron llevando a la gente de a poco. ¿Y cómo quedó, por tanto, el pueblo de Dios? Tanto en el norte como en el sur, quedó disperso y exiliado, como decía, en distintas fases. Ahí tenemos una imagen de la destrucción del templo y de Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa? Sigue avanzando el tiempo. Nabucodonosor muere, y después de que muere este gran emperador, ya el imperio babilonio empieza a decaer. Y surge otra nación, que eran los persas. O sea, ya estamos hablando de tres naciones grandes, tres grandes imperios. Los asirios, luego los babilonios, y ahora los persas. Si ustedes se fijan en esta región, que actualmente es ocupada por Irak, Irán, Siria, y también abajo está Israel, Palestina, esta región siempre ha sido un hervidero, esta región siempre ha sido un polvorín, como se dice, un lugar lleno de conflictos, lleno de guerras, de batallas, desde antiguo. Entonces todos peleaban por tener el dominio de esta región porque por acá pasaba mucho comercio. Era una región importantísima, como un puente entre dos mundos. Por tanto, todos querían tener aquí el dominio. Y llega un rey que se llama Ciro. Y ahí ya entramos al libro de Esdras, porque Esdras comienza con el decreto del rey Ciro. Ciro de Persia conquista a los babilonios. Y ahí comienza o se afianza el imperio persa, que es con este verde que ustedes pueden ver acá, a lo mejor está un poco tenue, pero se ve un color verde donde están todos los dominios de este imperio, que eran los persas. Y ese dominio también afecta a la tierra de Canaán, donde estaban los judíos. Ahora, ¿qué es lo importante? Si ustedes se fijan, en el 539 asciende Ciro, y al tiro en el 538, o de inmediato, para evitar el chilenismo, ¿cierto? Pero, en el 538 decreta que los judíos puedan retornar. No todos al mismo tiempo, pero sí un grupo de judíos puedan retornar a su tierra, a su ciudad. Y esto va acompañado de una política opuesta a la de Nabucodonosor. Si ustedes se fijan, Nabucodonosor, ¿qué hacía? Exiliaba a la gente que conquistaba y la traía a Babilonia para que le sirvieran. Y además los hacía adorar su estatua. En fin, era mucho más impositivo Nabucodonosor como emperador, el babilonio. Pero ¿cuál es la política de Ciro que siguieron los siguientes reyes persas? Ellos tenían una tolerancia religiosa. Permitían las distintas religiones de los distintos pueblos conquistados y además le daban una mayor autonomía, no total, por supuesto estaban bajo su imperio, pero sí permitía que hubieran gobernadores locales que pertenecieran a esos pueblos. Y por eso permite, por ejemplo, que Zorobabel sea un gobernador.
en la zona para el pueblo judío. Y después así sería Nehemías. Entonces hay una política de tolerancia, de mayor autonomía, y también acá hay una restitución porque Ciro les devuelve los utensilios que Nabucodonosor había robado, que era el emperador que los había exiliado del templo. Les devuelve los utensilios del templo y además les da dinero para el viaje y para que reconstruyan la ciudad. Hace levantar una, podríamos decir, ofrenda en el imperio para que los judíos pudieran volver y reedificar la ciudad. Por eso se habla aquí de la poderosa mano del Señor en esto. Y esto nos surge en el aire. Tenemos Jeremías 29. Si ustedes se fijan, el primer versículo de Esdras nos dice que el Señor despertó el corazón de Ciro, despertó el espíritu de Ciro, pero además para cumplir lo que había hablado por boca de Jeremías. ¿Qué había dicho por boca de Jeremías? Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y os despertaré sobre vosotros mi buena, y despertaré, perdón, sobre vosotros mi buena voluntad, mi buena palabra, perdón hermano, estoy inventando. Mi buena palabra, dice, para haceros volver a este lugar. Después en Isaías 44:28, acá está hablando de Ciro. Fíjense que acá está profetizando a Ciro, siglos antes de que exista, y le llama por su nombre, Isaías. Dice, el Señor dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Por tanto, acá vemos que todo esto estaba en el plan del Señor, estaba profetizado, estaba anunciado de manera muy específica, con plazos, con nombres, y luego esto se cumple. Y acá tenemos una recreación del pueblo saliendo de Babilonia. Y ahí se produce el regreso, en el 537 a.C., regreso bajo Sesbasar y Zorobabel. Son nombres que a lo mejor nos cuesta recordar, pero es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque nos permite ver la poderosa mano de Dios en favor de su pueblo y cómo esto se ha manifestado en la historia. Regresan bajo Sesbasar y Zorobabel, edifican el altar y celebran el día de los tabernáculos. Eso está en los primeros tres capítulos de Esdras. Ahora, ¿qué es lo que resalta en el libro? Y en el comienzo sobre todo. En el inicio de este libro resalta que es necesario reconstruir, porque ustedes comprenderán que esta ciudad había estado 70 años en ruinas. Había sido quemada, sus edificios reducidos a escombros, su templo, sus palacios reales, todo estaba reducido a escombros. Y en 70 años, contrario a lo que diría un evolucionista, no se armó solo ni por azar lo que estaba destruido, sino que obviamente quedó peor que antes, porque a medida que más pasa el tiempo va surgiendo las hierbas, ¿cierto? Se va llenando incluso, se puede llenar de animales salvajes. Pero lo que destacaba acá era la necesidad de reconstruir esta ciudad y de recomenzar. No es solo una reconstrucción física, sino un reinicio espiritual como pueblo, volver allí a ese lugar que el Señor les había dado y que habían perdido por su pecado. Ahora, fijémonos en algo, no debe haber sido fácil para estas personas volver, porque si ellos le hicieron caso al profeta Jeremías, a lo que el Señor dijo a través del profeta Jeremías, ¿qué es lo que había dicho el profeta Jeremías en capítulo 29? Les había dicho, cásense, construyan casas para ustedes, trabajen allá, planten viñas, en fin, establézcanse en Babilonia. Y muchos judíos hicieron esto, y hasta les fue bien. Hay registros de la época, arqueológicos, que contienen nombres de judíos en transacciones comerciales importantes. Por tanto, ellos prosperaron en esa tierra. Y imagínense, ya les estaba yendo bien, tenían sus cosas, tenían su casa, su familia. Algunos de ellos habían muerto allá. Me refiero de los que fueron exiliados, habían muerto. Y otros nacieron, no conocían ni siquiera su tierra, la tierra de sus antepasados. Nacieron allá y toda su vida había sido allá. Hablaban el idioma de los babilonios. Por tanto, debe haber sido una gran decisión volver y comenzar de cero, perder lo que tenían allá, comenzar de cero en Jerusalén, en la tierra de Judea, en este caso como sería llamada después. Y porque en realidad era más que comenzar de cero, era sacar todos los escombros, era ver todo el dolor que significa ver destruida tu ciudad y comenzar a construirla ya con toda la fuerza, el ánimo que eso implica. Por tanto, tiene que haber sido muy impactante. Imaginémonos, después de un viaje largo,
Esdras se demoró 5 meses, por ejemplo, dice, desde Babilonia hasta Jerusalén. Un viaje de 5 meses promedio, porque además él dice que se demoró 5 meses con la buena mano de Dios, o sea, como con toda la ayuda de Dios, se demoró 5 meses. Imaginemos que no hubiera sido así. 6 meses, 7 meses viajando, en un peregrinar constante, moviéndose, debe ser un viaje muy agotador, y que cuando tú llegas, lo que ves son escombros. Y no son cualquier escombro, esos escombros te muestran el fracaso de tu pueblo, te muestran la destrucción que sufrió el pueblo por el pecado. Entonces, el impacto que eso debió haber producido en estos hermanos del pasado debe haber sido muy fuerte. Y ahí ellos necesitaban mucho ánimo de parte del Señor para comenzar la reconstrucción de esta ciudad. Por lo tanto, el tema de este libro es la fidelidad de Dios a su palabra, haciendo retornar a su pueblo, y los hizo retornar físicamente a su tierra, pero también ceremonialmente a su culto y espiritualmente a sus leyes. Es como podríamos decir, un retorno, una reconstrucción integral que el Señor hace en favor de este pueblo. Como propósito de este libro, destacamos siempre tres, o tratamos de hacerlo así. Está un propósito teológico, que es exaltar a un Dios soberano por encima de imperios y potencias, y en el trato con su pueblo. Eso queda muy claro en este libro, la soberanía de Dios sobre todas las naciones. También histórico, mostrar cómo el pueblo de Dios es restaurado por Dios, preparando el camino para la venida del Mesías. Eso también es muy importante que quede claro este libro. Este libro se trata de la preparación para que venga Jesús. Tiene todo que ver con eso. Bueno, y por supuesto el Antiguo Testamento en general tiene que ver con esto. Pero acá se ve ya de manera muy clara, porque acá estos son los últimos libros escritos antes de que venga Jesús. Y un propósito pactual, que es evidenciar la fidelidad de Dios a su pacto a pesar de la rebelión de Judá. Dios sigue fiel a pesar de la infidelidad del pueblo. También se muestra que el pueblo es incapaz de salvarse cumpliendo la ley. Eso queda muy claro. Y eso que muestra la necesidad de un salvador y restaurador definitivo que reinara en el trono de David, y ese sería Jesucristo. Hermanos, desde el último rey que tuvo Judá, el último rey que ocupó el trono, siendo hijo de David, nunca se volvió a restaurar el reino. Nunca volvió a haber un rey desde ese momento en que ellos fueron invadidos por Nabucodonosor y fueron exiliados. Nunca volvió a haber un rey hasta que Jesucristo vino al mundo y tomó ese reino. Y eso es maravilloso, porque en este libro no se retoma el reinado. No hay un rey que se siente nuevamente sobre el trono de David. Bien, como resumen gráfico, que ya decimos, hemos dejado claro que esto lo extraemos, lo adaptamos del libro de Panorama del Antiguo Testamento 1 de Alejandro Pelufo. Primero, el libro se enfoca en reedificar el templo y luego reedificar al pueblo. Entonces, los primeros capítulos tenemos el mandato de reconstruir el templo y luego la terminación del templo en el capítulo 6. Entre medio hay un interludio de 58 años. ¿Y ahí qué pasa en esos 58 años? Sucede lo que se relata en el libro de Esther, que lo veremos el próximo domingo si Dios así lo permite. ¿Qué viene después? Llegan los sacerdotes y peregrinos junto con Esdras y... Después en los capítulos 9 y 10 hay una caída, arrepentimiento y restauración del pueblo. Una caída muy fea, terrible, en realidad, que golpea el ánimo de este pueblo de manera muy fuerte. En cuanto a los temas, en los primeros 6 capítulos se ve el regreso bajo Zorobabel y después del 7 al 10 el regreso bajo Esdras, separado por 60 años. Como decíamos, son oleadas de retorno. También hay una restauración en los primeros 6 capítulos, con un énfasis material, porque se restaura el templo, y luego, del 7 al 10, una restauración espiritual, porque se tenía que restaurar al pueblo de sus pecados. En cuanto al lugar, en todo el libro se trata desde Persia a Jerusalén. Y en cuanto al tiempo, en los primeros 6 capítulos tenemos 23 años, y luego, en los últimos 4 capítulos, tenemos un año. Ahora, como decía, destaco una y otra vez, entre medio, entre estos dos lapsos, hay un gran interludio de 60 años aproximadamente. Eso en cuanto a Esdras. En cuanto a Nehemías,
algo muy parecido. La primera parte se trata de una reconstrucción física y la segunda de una reforma espiritual. Entonces, en los primeros 7 capítulos vemos primero cómo Nehemías conoce el estado de calamidad en el que se encontraba todavía Jerusalén con los muros derribados, la vergüenza que eso significaba, y se propone ir a reedificar la ciudad y los muros. Ante eso se encuentra con una oposición de los enemigos del Señor y de su pueblo en los capítulos 3 al 7. Es una oposición creciente. Luego, tiene que haber un avivamiento en medio de este pueblo porque se estaban ya dejando estar espiritualmente, pero hay un avivamiento en donde ellos se comprometen a obedecer la ley, y luego hay una purificación porque una cosa es lo que ellos dijeron y otra cosa es lo que hicieron, lamentablemente, porque a pesar de que se comprometieron a obedecer la ley y no abandonar el templo del Señor, luego cayeron en los mismos pecados que sus antepasados. Ahí vamos a referirnos un poco más a eso. En los primeros 7 capítulos se reedifica la ciudad y en los últimos 6 o 7 se edifica el pueblo. Ya, ahí, bueno, podemos después contar cuántos capítulos son al final, del 8 al 13. Y restauración de Judá como nación. Ese tema cruza todo el libro. La restauración de Judá como nación. El lugar es Jerusalén. Y el tiempo que contiene este libro son cerca de 25 años. ¿Ya? Entonces, en cuanto a claves de interpretación, la palabra que destaca en Esdras es templo. Y acá en realidad nos da el énfasis de cada uno de las dos divisiones de este libro. La primera parte, que es Esdras, el templo es el énfasis. Y en Nehemías, los muros. Los versículos. En Esdras tenemos Esdras 7:10, que dice lo siguiente, que nos da el corazón de este libro. Esdras 7:10 dice la actitud que tenía Esdras. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso nos da el corazón de Esdras como escriba y sacerdote. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y después, en Nehemías, tenemos Nehemías 8:8, que dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si se fijan, en ambos libros se trata de cómo la ley debe estar en el centro de nuestro corazón y en el centro del pueblo. Los capítulos que destacan en cada una de las divisiones de este libro, en Esdras destaca el capítulo 6, porque ahí se terminó el templo, que era la gran meta de este retorno. Primeramente, reconstruir el templo, porque ahí se daba la vida de adoración del pueblo, la comunión con Dios. Y en Nehemías 6 se reconstruyeron los muros, ahí se terminaron los muros. Por tanto, tenemos esos dos grandes hitos. Y las personas que destacan son Ciro, Josué, que era el sumo sacerdote que volvió al principio, no confundir por supuesto con el Josué que conquistó la tierra prometida. Este es el sumo sacerdote que vuelve con Zorobabel, que también está ahí destacado, Artajerjes, Esdras, Nehemías, Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías son enemigos que hicieron la vida bastante difícil a Nehemías, pero por gracia de Dios él los pudo vencer espiritualmente. Y los lugares que destacan son Persia y Jerusalén. En cuanto a los retos de interpretación, ya hablamos de la autoría, es decir, quién y cómo determinamos al autor, eso ya lo tratamos al principio. También, cómo se relacionan estos libros con Ageo, Zacarías y Malaquías, porque estos tres profetas ejercieron su ministerio de manera contemporánea a los hechos que estamos tratando aquí. Ageo y Zacarías aparecen textualmente en el capítulo 5 de Esdras, dice que ahí ellos exhortaron al pueblo a reconstruir. Y es hermoso cómo ahí se hace un vínculo directo en Esdras capítulo 5, hablando de Ageo y Zacarías. Y ellos no solo exhortaron al pueblo a reconstruir el templo, que había quedado abandonada esa reconstrucción, sino que pusieron sus manos a la obra con los hermanos. O sea, los profetas dicen que reconstruían con los judíos. Y Malaquías también fue un poco después.
Y la cronología de Esther, porque Esther, como decía, está entre medio, en un periodo de silencio de Esdras, entre el capítulo 6 y el 7, está Esther, con 60 años ahí de interludio. También un problema de interpretación son las medidas ante los matrimonios mixtos, porque los sacerdotes, los gobernadores, los príncipes, en Esdras capítulo 9 dice que se mezclaron con las mujeres de la zona, o sea, cayeron en los mismos pecados que había caído este pueblo anteriormente. Era como que no aprendían. Y la medida que tomaron fue despedir a las mujeres con los hijos que habían tenido. Es decir, se divorciaron y las mujeres terminaron yéndose junto con sus hijos. Por tanto, eso es difícil de interpretar porque ahí tenemos el tema de qué pasa con el hecho de que Dios aborrece el divorcio. ¿Qué pasa con las leyes matrimoniales? Bueno, y eso se explica justamente por la necesidad de que los israelitas y los judíos en este caso, más específicamente, se mantuvieran distinguidos de todos los pueblos porque a través de ellos debía venir el Mesías. ¿Qué pasaba si ellos no tomaban esta medida? No había cómo saber después si Cristo cumplía la promesa o no, porque se habría perdido la identidad del pueblo con la circuncisión y con esa separación que debía tener de todos los otros pueblos de la tierra. Por tanto, era esencial que se produjera esto para después poder decir a ciencia cierta, más que nada para el testimonio de los hombres, porque ante Dios obviamente estaría claro, pero para el testimonio de los hombres, que Jesús tenía una genealogía intacta hasta llegar a Abraham. O sea, una genealogía, digamos, bien identificable hasta llegar a Abraham. Y hay un reto que es un poco menor, pero también plantea un desafío, que es que Nehemías gobernó en dos periodos distintos. Él en un momento volvió a Persia. Entonces eso plantea más que nada saber cuándo fue ese retorno, cuánto tiempo pasó entre medio y qué fue lo que pasó mientras él no estuvo allí. Ahora, una cronología de Esdras para que podamos ubicarnos mejor en el libro. Ya como ustedes habrán escuchado, el 538 fue el decreto de Ciro que les permitía volver. Eso está en el capítulo 1 de Esdras, los primeros versículos. Luego se relata cuál es el regreso. En el mismo capítulo 1 hasta el 3 se relata el regreso bajo Sesbassar y Zorobabel. Eso fue al año siguiente del decreto. Ellos ahí construyeron el altar y celebraron el Día de los Tabernáculos. Es un momento muy conmovedor porque ahí los que habían vivido antes, los que habían presenciado cómo era el templo antes, el templo de Salomón, ese que fue destruido, ellos lloraban, dice, a gritos, porque veían ahora que había solo unos cimientos del altar. Ellos veían la ruina que había pasado entre ese templo glorioso, la destrucción que produjeron los babilonios y ahora este inicio del nuevo templo, pero les producía un llanto a ellos, un dolor, porque no era lo mismo. Y ese dolor se mezclaba con la alegría de los nuevos, de los que nunca vieron el templo antiguo y que ahora veían cómo empezaba un nuevo inicio espiritualmente. Entonces, todo eso se mezcla ahí en el capítulo 3, es un momento muy conmovedor. Y dice que se escuchaba la algarabía de este pueblo desde lejos. Al año siguiente, el 536, se colocan los cimientos del templo. Lo primero que había mencionado es que se pusieron los del altar. Ahora estamos hablando del templo. Todavía estamos en el capítulo 3. Ya pasando al capítulo 4, tenemos que se detiene la obra. Se detiene la obra en el templo. Y fíjense que fue a poco andar. Estamos en el 536. Ellos habían llegado el año anterior. Recién habían puesto los cimientos. Y se detiene la obra por 15 años aproximadamente. Porque los enemigos llegaron a amenazarlos. Y les impusieron que se detengan en lo que estaban haciendo. Los difamaron, diciendo que querían reedificar una ciudad rebelde, que no se iba a someter al emperador persa. Por tanto, el emperador, viéndose amenazado, dice que los hizo detenerse. Imagínense, 16 años, hermano, sin tener el lugar para adorar. Nosotros hemos estado unos meses en esta situación terrible y, por supuesto, en ningún caso es para anhelar 16 años, pero es para compararnos más o menos cómo ellos pudieron estar en ese tiempo sin su templo. Sin ese el templo más que como lugar físico, como lugar de encuentro y de comunión dispuesto por Dios para que el pueblo adore. Después, en el 520, se reanuda la obra del templo. En el capítulo 5 y 6 vemos esto. Y luego, ya en el 515, se termina el templo. Y ahí se celebra la Pascua. Eso está en el corazón del capítulo 6.
y en el corazón mismo del libro de Esdras también, cómo se termina ya el templo y se celebra la Pascua. Imagínense el momento de alegría que eso tuvo que producir. Y ahí recordemos que en la reanudación de la obra, ¿quiénes estuvieron instando por eso? Ageo y Zacarías. Y dice que ellos estaban ahí con las manos puestas en la reconstrucción. Después pasa más tiempo y hay una acusación contra los habitantes de Judá y cartas a Persia. Eso, hermanos, es como un paréntesis en el capítulo 4. Si ustedes se fijan, ya estábamos en el 6, pero en el capítulo 4 hay un gran paréntesis que contiene esta carta que fue enviada acusando a los de Judá. Y se puso junto con la otra carta que fue enviada. Son dos cartas de acusación, pero están separadas por bastante tiempo. ¿Ya? ¿A qué nos apunta esto también? Que este pueblo estuvo enfrentando constantemente la oposición y el asedio de parte de sus enemigos, que no los dejaban desarrollar su obra tranquilos. Después, en el 458, tenemos el decreto de Artajerjes que permite regresar a Esdras, y esto fue 60 años después de terminar el templo. O sea, pasó un montón de tiempo. Imagínense toda una vida entre que se terminó el templo y regresa Esdras. O sea, desde el capítulo 6 al 7 está ese gran paréntesis de 60 años. Y ahí, a poco andar, se produce el problema de los matrimonios mixtos, porque Esdras llega, ¿y con qué se encuentra? En el capítulo 9 nos dice que se encuentra con que vinieron unos hermanos a acusar la situación que estaba viviendo ahí el pueblo, porque los sacerdotes, los gobernantes, los príncipes habían sido los primeros en tomar mujeres extranjeras. O sea, los que debían guiar al pueblo a la obediencia, en realidad lo que hicieron fue ser los primeros en desobedecer. Y después ya se nos dice en el capítulo 10 quiénes fueron estos que se casaron con las mujeres extranjeras. Como decía, aquí se produce el despido de las mujeres con sus hijos, esas mujeres extranjeras. Y tenemos la cronología de Nehemías. Ya en el 446, si se fijan acá, terminamos el 457. Pasan 11 años. 446, se reporta a Nehemías, quien estaba en su función de copero del emperador. El copero era como un ministro del interior hoy día, era un funcionario de extrema confianza, porque además tenía que probar todo lo que el rey bebía. O sea, en él estaba la vida del emperador, porque si Nehemías lo traicionaba, podía envenenar al emperador en este caso. Entonces era un funcionario de extrema confianza, y él, estando en esa función, recibe un reporte que Jerusalén estaba en ruinas. Y eso está en el capítulo 1 de Nehemías. Después, en el capítulo 2, vemos que se produce el regreso de Nehemías, se decreta a Artajerjes que vuelva, y se reconstruyen los muros, se repuebla Jerusalén, se produce la enseñanza de Esdras. Aquí, si ustedes se fijan, en este año está casi todo el libro de Nehemías, desde el 2 hasta el 13, se produce toda estos acontecimientos. Enseña Esdras, como leíamos en la oración en el capítulo 8, se celebra el Día de los Tabernáculos, el pueblo hace un pacto de obedecer a Dios y se dedican los muros. Eso es muy importante, porque una vez terminados los muros, que se demoraron 52 días, es decir, casi 2 meses en hacer el muro, ahí vemos que construyeron muy rápido. Y una vez que terminaron, lo dedicaron inmediatamente, lo consagraron al Señor. Y en el capítulo 5 se nos da un pequeño paréntesis que nos habla del primer gobierno de Nehemías, y después en el capítulo 13 nos habla del segundo gobierno de Nehemías. Y ahí en el capítulo 13 vemos que el pueblo, ¿cómo termina? O sea, el capítulo 13 es el último de este libro de Nehemías, y el pueblo termina desobedeciendo al Señor. Nehemías termina literalmente tirándole el pelo a los del pueblo para que obedecieran, porque ellos habían caído otra vez en los mismos pecados que sus antepasados. Ellos habían permitido a un enemigo del pueblo de Dios, que era Tobías, que le había hecho la vida imposible, que viviera en el templo. Tenía un cuarto él en el templo. Imagínense lo que eso significa. Y habían dejado los utensilios fuera del templo para que él viviera allá adentro. Y los utensilios eran consagrados, eran santos. Por tanto, ¿qué hizo Nehemías? Lo echó inmediatamente y ingresó nuevamente los utensilios al templo. Ellos habían abandonado el día de reposo. Estaban comerciando en el día de reposo. Venían desde afuera de Jerusalén a comerciar. Y eso era una profanación abierta de este día santo.
ellos habían abandonado el sostenimiento de los levitas. Los levitas habían tenido que volver al campo para poder tener sostenimiento cuando ellos debían estar sirviendo en el templo. O sea, ellos habían abandonado el templo de Dios. Habían roto el pacto que habían hecho solo poco tiempo antes, unos años antes. Entonces, había una situación realmente calamitosa y Nehemías ante esto los exhorta fuertemente, los llama a la obediencia, corta todo este comercio que había en el día de reposo y dice literalmente que hasta los agarró del pelo para que obedecieran y hacerlos reaccionar. Otra forma de dividir este libro es en los regresos. Hubo cuatro grandes oleadas, no es que sean las únicas, pero las cuatro grandes son estas. La primera bajo Zorobabel, que está en Esdras 1 al 6, y que fue en los años 538 al 515. Luego bajo Esdras, que fue, la vemos en los capítulos 7 al 10 de Esdras, que fue en el año 458 y 457. Y por último tenemos dos regresos bajo Nehemías. Uno que se relata en Nehemías 1 al 12 y otro en Nehemías 13. Y ahí están también los años en que esto se produjo. Es en un lapso de 20 años, entre el 444 y el 425. Ahora, ¿por qué destacan estos tres hombres que lideraron los regresos? Zorobabel destaca porque reconstruyó el templo. Esdras destaca porque él enseñó la ley al pueblo. Y Nehemías destaca porque él reconstruyó los muros. Cada uno tuvo una función específica, cada uno tenía personalidades distintas, énfasis distintos. Zorobabel era un gobernador, él era descendiente del penúltimo rey de Judá. O sea, él era hijo de David también, de hecho es antepasado de Jesús. En la genealogía de Jesús se menciona a Zorobabel, hijo de Salatiel. Esdras, por otra parte, era un sacerdote, es decir, era de la línea de Leví, y él era descendiente, por supuesto, de Aarón, porque era sacerdote, pero de la línea de Finés. Si ustedes recuerdan, Finés fue el que tuvo este celo de Jehová, que cuando un israelita se cruzó por el campamento con una moabita, él los mató a ambos por el celo del Señor, porque el Señor en el libro de Números ya había causado gran mortandad por la rebelión del pueblo, y este israelita con toda insolencia cometió este pecado descaradamente. Y él entonces toma esta acción de justicia, y el Señor le promete ahí a Finés, que era nieto de Aarón, le dice que nunca iba a faltar sacerdote de él en el templo. Y aquí entonces tenemos a Esdras, quien era un descendiente de Finés. Y Nehemías era un hombre que destacó por su liderazgo, por un liderazgo piadoso, con oración, con decisiones sabias, un hombre completamente dependiente del Señor y que llamó al pueblo a la fidelidad y destacó por ese celo que lo llevó a reconstruir los muros. Entonces tenemos estos tres grandes liderazgos con esos tres énfasis. Ahora, en cuanto a la importancia doctrinal de este libro, evidencia la absoluta soberanía de Dios. Comienza el libro con una frase que a mí me impactó mucho cuando la leí por primera vez y me sigue impactando, que es que estaba este rey Ciro de Persia, que era el hombre más poderoso en su tiempo, era el hombre que tenía el dominio del mundo en su momento, y dice que el Señor despertó el espíritu de Ciro. O sea, el Señor tenía en sus manos el corazón de Ciro, pero también tenía el corazón de su pueblo, porque vemos después, en el versículo 5, capítulo 1 de Esdras, dice que volvieron los del pueblo, dice, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Por tanto, ese lenguaje del despertar el corazón nos dice que el Señor tiene el control de todo lo que está ocurriendo. Y después en Nehemías también pasa lo mismo, porque Nehemías estaba ante este rey Artajerjes y él le pide que lo deje volver, y además le pide financiamiento para volver, y este rey le da todo lo que él pide a su copero. Podría haberle dicho, no, yo te necesito acá, yo quiero que tú sirvas acá en mi corte real, y no quiero que vayas a edificar esa ciudad, que ellos se la arreglen. Pero no, él le dio todo lo necesario, no solo le dio el permiso, sino todos los medios para que él pudiera volver a reedificar los muros. El Señor, por tanto, es soberano sobre todas las naciones y las gobierna para cumplir sus propósitos y promesas. Hermano, si no fuera así, respóndame por favor, ahí en su corazón, ¿qué esperanza tendríamos si Dios no tuviera esta soberanía? Y ahora pensemos en los presidentes que gobiernan las distintas potencias mundiales. También los corazones de ellos están en las manos del Señor, tanto como lo estuvo el de Ciro. Ahora,
esta gran soberanía de Dios, de la que ellos estaban muy conscientes, no los desincentivó a orar, porque podrían haber dicho, ¿para qué voy a orar si Dios ya es soberano y va a hacer lo que quiere? No, todo lo contrario. Tanto Esdras como Nehemías fueron hombres de oración, donde ellos demostraron ser completamente dependientes de Dios. Estaban en sus manos. Y tenemos oraciones preciosas, que son oraciones modelo para nosotros, como en Esdras capítulo 8, Esdras 9, Nehemías 1, Nehemías 2, Nehemías 9. Y ahí, hermanos, es importante porque Nehemías nos da un ejemplo de las oraciones que son como flechas al cielo, porque hay unas oraciones que son largas, ¿cierto? Y de gran tiempo desarrollándolas, y otras que son en medio de la dificultad o en medio del horno que se está viviendo, y se lanzan como flechas al cielo. Por ejemplo, Esdras oró delante del rey y oró en un segundo. Se encomendó al Señor en ese momento. Y después, mientras estaban reconstruyendo y estaban siendo amenazados por los pueblos vecinos, él también oraba en medio de la obra. Entonces, eso también nos muestra cómo debemos orar nosotros en medio de todas las luchas y afanes que tenemos cada día. Y Dios restaura a su pueblo luego del pecado. Lo restaura física y espiritualmente, preservando esa simiente prometida desde Abraham. Es decir, lo restaura en la ciudad, pero también lo restaura en sus corazones. Muestra este libro también la necesidad de arrepentimiento, y un arrepentimiento verdadero. Es decir, no de labios para afuera, sino tomando medidas concretas, tal como se hizo en Esdras capítulos 9 y 10 con los matrimonios mixtos, es decir, con las mujeres paganas. Y esto también es muy relevante de estos dos libros. Este libro dividido en dos prepara el camino para el Mesías. ¿Cómo lo hace? El liderazgo pasa de los patriarcas o reyes a la comunidad, porque destacaba mucho antes la figura de Abraham, por ejemplo, Isaac, Jacob, Moisés, después los reyes como David, como Salomón, pero ahora esto pasa a la comunidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque deja una comunidad lista para recibir al Mesías. Todo esto ocurrió 400 años antes de que llegara Jesús. Entonces acá el pueblo queda no con un gran líder carismático, sino que queda como el pueblo, distribuida la autoridad entre el pueblo, esperando a la llegada de ese Mesías. También pasa del templo santo a la ciudad santa, y eso es importante también para entender después lo que significa la iglesia, porque cuando ellos reconstruyen los muros, consagran los muros, y eso significa que ellos veían que toda la ciudad era santa. Y esta parte también es muy, muy relevante. Pasa de la tradición oral a los documentos escritos. No es que antes no hubiera nada escrito, por supuesto que sí, pero ahora se profesionaliza eso a través de la figura del escriba. El escriba antes era un funcionario como lo que hoy día diríamos un notario, o alguien que más que nada va anotando los documentos importantes para el rey, va dejando constancia de la historia del rey, las batallas del rey, en fin. Pero ahora, ¿qué es el escriba? El escriba pasa a una función mucho más espiritual, ligada a los sacerdotes. Incluso llegó a ser por sobre los sacerdotes en el tiempo de Jesús. Ya tenía una autoridad igual o superior a los sacerdotes. ¿Y cuál fue el encargo de ellos desde ahora? Desde Esdras. Esdras fue el que dio este nuevo empuje a los escribas. El cargo de ellos ahora, o la función, era preservar las escrituras. Es decir, copiarlas y enseñarlas, ser los maestros de la ley. ¿Cómo se le llama a los escribas en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús? Se le llama maestros de la ley. Ellos eran los que copiaban, los que estudiaban y los que se hacían expertos en la ley. Por supuesto, ya en el tiempo de Jesús, muchos de ellos se habían corrompido, pero Esdras, el testimonio que se da de él es que había preparado su corazón para inquirir la ley, en la ley de Jehová, para obedecerla y para enseñarla. Y esa era la actitud correcta. Entonces, Israel ahora tenía su identidad en las escrituras, en la ley que ellos tenían como pueblo. Y esta escritura tomó un papel muy importante. De hecho, después del exilio, sobre todo, la figura de la sinagoga se desarrolla. Y en la sinagoga, ¿qué se hacía? Leer la ley, y se explicaba la ley. Y, de hecho, la sinagoga es el antecedente más directo de la iglesia local. Entonces, porque los apóstoles tomaron mucho elemento de la sinagoga y lo replicaron en la organización de la iglesia local. Ahora, también nos describe la labor del predicador este libro, porque ya, como citaba Esdras 7:10, que él había preparado su corazón para inquirir, para
para obedecer y para enseñar la ley de Dios. Esa es una labor esencial del predicador. Y luego en Nehemías 8:8, que lo leímos en la mañana, cómo ellos ponían el sentido en la ley explicándola al pueblo. Todo eso nos describe la labor del predicador. Por tanto, fíjense todo lo que vamos encontrando importante en este libro. Esdras Nehemías es acerca de la construcción de dos murallas, y esto me pareció muy interesante este comentario. Está la muralla de Nehemías, que separa materialmente al pueblo de Dios de sus enemigos físicos, y está la muralla de Esdras, que son las escrituras. Es una frontera espiritual que separa y protege al pueblo de Dios del desastre espiritual. Entonces están estas dos murallas de las que se trata este libro, una muralla física y una muralla espiritual. Y las dos son importantes porque acá está la importancia de las dos murallas. Seguimos hablando de cómo prepara la venida del Mesías. Primero, era necesario que siguieran existiendo los judíos, porque ¿de dónde iba a venir el Mesías? Tenía que ser hijo de David, tenía que ser de la tribu de Judá. Bueno, David era de Judá, así que si era hijo de David, iba a ser de la tribu de Judá. Pero para que nosotros supiéramos cuando llegara el Mesías, ¿qué tenía que seguir existiendo? La nación judía. Entonces tenía que seguir existiendo una nación judía, y para eso tenían que estar ellos con su ciudad bien establecida, con sus muros. Y también tenía que haber un templo en segundo lugar, porque tanto Malaquías como Ageo profetizaron que el Mesías iba a llegar al templo y iba a manifestarse en el templo. Ahí están los versículos, los pueden revisar. Pero decían estos dos profetas que estaban en este tiempo de Nehemías y Esdras, decían que el Mesías iba a visitar la casa de Dios, iba a visitar el templo. Entonces ya tenemos que se necesitaba la nación judía que estuviera vigente, también que hubiera un templo. Y de hecho, ¿cuál fue el templo que visitó Jesús? Fue este templo de Zorobabel, el que se reconstruyó en los primeros 6 capítulos de Esdras. Ese fue el templo que visitó Jesús. Ellos no sabían que al estar levantando este templo, ese templo iba a ser honrado con la visita del Señor. Luego fue remodelado por Herodes ese templo, pero más allá de eso, fue el templo que reconstruyó Zorobabel. Y en la misma línea de lo que estoy diciendo, se necesitaba que los judíos y los gentiles estuvieran bien distinguidos, que se pudiera decir de dónde vino el Mesías. Y por eso Mateo y Lucas pueden presentar una genealogía de Jesús indicando su origen claro y relacionándolo con Abraham. Entonces, como conclusión, en este libro de Esdras Nehemías, Dios asegura las condiciones para la venida de Cristo. Preserva la simiente, tanto física como espiritualmente. O sea, ¿cuál es esa simiente? Insisto, la simiente de Abraham, porque a Abraham se le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis 22. Y desde Génesis 22 hasta Mateo 1, tenemos cómo Dios preservó todo eso. Y este libro es clave en esa preservación, porque Dios los preservó física y espiritualmente. Por un lado, les demuestra que no podían salvarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque tanto Esdras como Nehemías terminan con dos grandes caídas del pueblo. Esdras y Nehemías terminan con el pueblo desobedeciendo. Entonces, ¿qué nos dice eso? El pueblo no puede salvarse a sí mismo. Y además deja un final abierto. Si usted lee Nehemías 13, el final queda abierto. Es como que uno dice, bueno, y entonces va a seguir esta espiral de pecado para siempre. El pueblo de Dios nunca va a terminar de pecar. Bueno, queda el final abierto, pero queda esperando esa consumación que llega 400 años después. Yo insisto en algo, hermanos. Este libro está antes de Salmos, ¿cierto? Si usted lo ve en su Biblia, Reina Valera, NBI, está antes de Salmos. Pero, en cuanto al momento en que fueron escritos, estos fueron los últimos libros escritos, junto con Ageo, Zacarías y Malaquías. Fueron la última producción literaria, por así decirlo, inspirada por Dios antes de que viniera Cristo. Entonces, estos libros son fundamentales porque nos dejan como nos catapultan desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Nos dejan como en la espera de que venga el Mesías, que vino 400 años después de esto, quien fue el perfecto israelita y quien logró la salvación para su pueblo, cumpliendo todas las promesas en él. Entonces, nosotros al leer Mateo 1 podemos encontrar la respuesta a Esdras Nehemías. O sea, ahí encontramos cómo Dios responde en misericordia ante el pecado de este pueblo. Es maravilloso ver eso. Ahora, tengamos en cuenta la importancia de esto, hermano. Con esto termino, porque el Éxodo es el gran
hito redentor en el Antiguo Testamento. Eso es así y es indiscutible, ¿cierto? Pero el exilio que ellos vivieron cuando los invadieron los babilonios, el exilio fue como un éxodo al revés. Es como el gran hito de juicio al pueblo de Dios, donde ellos vieron la decadencia, la ruina, el gran dolor que produce el juicio de Dios. Es como el éxodo al revés. Y ahora el retorno que se relató en Esdras y Nehemías es algo así como cuando ellos conquistaron la tierra de Canaán con Josué. Pero esta vez está ese matiz de tristeza de que estamos volviendo, pero porque habíamos pecado y ahora tenemos que obedecer a Dios. Pero en vez de esa obediencia a Dios, ¿qué se da? La desobediencia del pueblo nuevamente. Entonces, ahí Dios nos está demostrando. Necesitamos, y este pueblo necesita, un Salvador. Y Cristo es ese Salvador. No menospreciemos la importancia de esa venida, lo que eso significa, hermanos. Porque realmente Cristo es la respuesta de Dios en misericordia ante nuestro pecado. Oremos para terminar. Amado Señor, gracias por su palabra, gracias por este libro que usted nos ha dejado para que conozcamos la historia tan importante de su pueblo, que, en el que usted nos ha insertado, Señor, en el que usted nos ha injertado como ramas a este gran olivo, Señor. Gracias, Padre, porque usted lo hizo esto por misericordia. Usted nos amó primero, nos demostró su amor, nos extendió su gracia, a pesar de que nada merecíamos. Y tal como este pueblo, sin esa misericordia, sin ese poder suyo, nada somos, nada podemos. Por tanto, necesitamos, Señor, esa misericordia y le damos gracias y le alabamos porque usted envió a Cristo para que esa misericordia fuera manifestada y fuera firme hacia nuestras vidas, Señor, para que fuera asegurada esa redención y esa esperanza. Le pedimos que nos ayude a vivir en fidelidad y en gratitud a esta gran salvación que usted nos ha concedido. En Cristo Jesús, amén. Thank you.